Por eso Hobart creó un carro de combate que podía nadar. La idea era que la infantería tomara tierra acompañada de esos carros y sus cañones, y con esa potencia de fuego poder destruir los puestos de ametralladoras y los búnkeres enemigos. El plan era descargar los carros de combate anfibios desde lanchas de desembarco lejos de la orilla. La idea era buena, pero ¿cómo conseguir que el tanque flotase? Y después, ¿cómo lograr que nadase más de 1,5 kilómetros hasta la playa? La seguridad y el secreto eran primordiales. Una zona aislada en las costas del este de Inglaterra fue la elegida para el desarrollo de los carros de combate anfibios. Para empezar, el equipo tenía que probar si el carro de combate era resistente al agua. Para ello recubrían el casco con una gran lona bien ajustada. Para lograr flotabilidad, la lona envolvía la cubierta del carro de combate y se ajustaba con tubos de goma rellenos con aire comprimido. Así se conseguía hacer flotar a aquel monstruo colosal. Comenzaron probando el carro británico Valentine, pero era difícil de adaptar y se usaba principalmente en entrenamientos. El Sherman americano era perfecto para aquella tarea. Era un carro de combate grande y había muchos disponibles. La pregunta era, ¿cómo hacer nadar aquellas 30 toneladas? David Willey es el conservador del Museo del Carro de Combate de Bovington. Lo que un día fuera la base de entrenamiento de Hobart, hoy es el hogar de muchos de sus inventos, como el carro de combate americano Sherman modificado, el DD. Viendo la parte trasera del Sherman DD, o Duplex Drive, aclaramos por qué se llama doble dirección. Y es que se puede desplazar tanto por tierra como por agua con los propulsores que vemos aquí. Los propulsores se recogían para su uso en tierra y se volvían a desplegar para permitir que el carro de combate se desplazara por el agua a una velocidad de hasta 4 nudos. El Sherman DD pasó la prueba con 5 hombres en su interior. El 18 de abril de 1944, el Sherman DD se presentó al general Bernard Montgomery, el superior al mando de la invasión. Se quedó tan impresionado que decidió que fuera el carro de combate que encabezara el asalto el día D. El resultado fue el encargo de 500 carros de combate anfibios más.